Buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal. Y en el día de hoy, chicos, os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 9 de la Premier League, chicos. Antes de comenzar con el vídeo, ya sabéis, como siempre, que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo, tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Tampoco olvidéis que hemos abierto ya plazas para el mes de noviembre del canal Premium de Telegram. En el que, bueno, pues si queréis acceder, ya sabéis como siempre, que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo, tenéis mi canal de Telegram gratuito. Eh, y bueno, pues eso, que también tenéis el canal Premium. Premium, eh, de Telegram del mes de noviembre Donde, pues, eh, si queréis acceder Debes contactarme a mi Telegram privado O estar atentos a ese canal gratuito Que es donde van lanzando plazas con promociones y descuentos Que yo creo que os puede interesar Tampoco olvidéis que podéis ser los miembros del canal Donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar Echarle un vistazo a la membresía de este canal Y como siempre, chicos, quiero ver muchas suscripciones en el vídeo Muchos likes y Mucho apoyo en el vídeo para Johnny animarme Y traer la próxima jornada número 10 de la Premier League Y de las demás ligas importantes del mundo, así que me dejo ya de enrollar y comenzamos con un Chelsea contra el Norwich. Un partido en el que el Chelsea es claramente favorito. 1-18 solamente a la victoria. Obviamente la podríamos combinar si hacemos una combinación de 3-4 partidos para subir un poco la cuota. Pero ya os digo que solamente para entrarle con bastante dinero a este partido a la victoria directa del Chelsea. En mi opinión, no saldría rentable. Simplemente con el hecho de apostarle 100 euros o 100 dólares al Chelsea. Ganaríamos solamente 18. Entonces, no me. No me, no, no me, no me rentaría para nada. Así que un mercado que podía. Encontrar que sí que es verdad que me gusta más con una cuota un pelín más alta Tenemos que ganar el descanso y al final el Chelsea que se paga a 1,66 Así que pues bueno, un mercado que, que yo creo que sí que se podría dar en este en este caso Vamos mejor a, a mirar en la clasificación Que como estáis viendo el Chelsea va primero de grupo Ojo cuidado que el Chelsea en Premier League me está gustando bastante le va a pisar bastante los talones el Liverpool y el City, así que en este partido debería de aprovechar porque se enfrenta al último de grupo, así que en este caso yo creo que, que el Chelsea debería de llevarse la victoria sin ninguna duda. Otro mercado que se podría dar que anote en ambas mitades del partido a un 83, ya es una cuota también bastante más alta eh, que las demás, así que bueno pues os enseño estos tres mercados del Chelsea. Vamos con un Crystal Palace contra el Newcastle, un partido en el que el ambos equipos anotarán en este partido se puede dar. El Newcastle, ya sabéis que, bueno, pues ya está el nuevo jeque, pero que todavía no están llegando fichajes, ya cuando lleguen los fichajes ya cambiarán totalmente las cuotas, así que en este partido contra el Crystal Palace lo van a tener realmente difícil, porque el Crystal Palace en casa es un equipo y un rival muy duro, así que aún así, el ambos equipos anotarán, es un partido que se puede dar, los partidos de Premier League tienen un ritmo espectacular, así que ahí estáis viendo, ambos equipos anotarán, sí, a 1'75, la línea del más de 2'5 goles yo creo que también se puede superar en este caso a 1'90, pues bueno, pues ahí también tenemos los tres goles, un 2 a 1, un 3 a 1, un 2 a 2 incluso. En este partido yo lo firmaría y si me tengo que decantar no me meto a la victoria directa porque no confío tampoco, digamos, plenamente. Pero ganará una de las mitades del partido el Crystal Palace a 150. Sí que me gusta bastante, así que ahí tenéis a 150 este Crystal Palace que lo tenemos. En eh, posición pues baja tabla Décimo cuarto que viene de tres empates seguidos Pero con bastantes goles Y este eh, Newcastle que va décimo noveno Con una racha de, bueno, bastante mala Pero en cada uno de los partidos anotando gol Así que, bueno, pues son pistas que nos van dando Estos equipos Aquí tenemos estos tres mercados del Crystal Palace Voy con un Everton contra el Watford Un partido en el que no confío del todo en el Everton eh, En entrarle a la victoria directa a unos 66 Sí que os enseño un mercado Obviamente que eh, ganará una de la mitad del partido A 1.40, pues bueno, es un partido y un mercado que yo creo que en este caso se podría dar en casa del Everton que sí que es verdad que tiene un equipo bastante bueno pero que está en una racha un poco mala los últimos dos partidos por parte del Everton no me gustó para nada obviamente enfrentándose al United y al eh, West Ham que obviamente son equipos en mi opinión superiores a este, a, a este Everton, pero en este caso yo creo que sí, que se podría llevar los puntos, aunque yo tengo muchas dudas, solamente os enseño este mercado contra el Watford, que es un equipo que, que suele luchar bastante los partidos, aunque viene de ser goleado en el último partido por parte de Liverpool. Pero bueno, os enseño este mercado y poquito más para este partido, voy con un list contra el Wolves, partidazo tremendo, partido en el que ambos equipos se anotarán en este partido, yo creo que se podría dar, aunque sí que es verdad que se un partido cerrado en este caso, pero la Premier es la Premier, la, el ritmo de la Premier, el estado físico, la forma física de, de los equipos, de los jugadores es muy alta, para mí muy top, la más top de a, a, actualmente. Y en este caso en la música pues a notarán se puede dar a unos 70, una cota bastante alta. Y en mi opinión, si me tengo que cantar, voy a ir a contra pronóstico voy a ir con el Wolves, con el empate no cuenta a favor del Wolves, porque está mejorando poco a poco, llevan una racha bastante buena, está jugando bastante bien, para mí en mi opinión tiene mejor equipo que el Lich, así que yo creo que se podría dar, se podría dar, voy a contra pronóstico como estáis viendo el Wolves viene de 3 partidos seguidos ganados, una racha bastante buena, que yo creo que pueden seguir con, con ello, porque se enfrenta a un Lich que está muy mal, la verdad es que está bastante mal, decimos séptimo, viene de perder además. Su último partido fuera de casa ganó un partido contra el Watford con bueno, un 1-0 por la mínima así que bueno pues en este caso yo creo que el Wolves en este en este partido podría sacar si no son los tres puntos pues como mínimo uno que sería el empate. Voy con un Sozanto contra el Burley, un partido en el que, pues también me he por el Sozanto, me parece bastante superior al Burley, que está atravesando una racha bastante mala este Burley. Está, si no me equivoco, en posiciones de descenso o bastante baja, así que verdad que el Sozanto tampoco es un equipo que digamos es espectacular, pero en este caso yo creo que sí que podrían sacar eh, algo de este partido, así que ganarán una de las mitades del partido el Sozanto, a no, 1.53 se podría dar. Y en caso de que no confíes del todo en el Southampton, el empate no cuenta a favor de ellos, a 1.40. Y en caso de que empate nos devolvería a lo apostado, también es una opción. decimoquinto, viene de ganar su último partido a Liz en casa, así que yo creo que van a seguir con esa rachita, con la buena dinámica. Se enfrenta a este burle que viene de una racha muy mala, la verdad es que una racha bastante mala, posiciones de descenso, con tres puntos, lo van a tener realmente complicado esta temporada. Y el Southampton, pues en este partido, debería de aprovechar y llevarse como mínimo un punto. Y yo creo que se podrían llevar los tres, eh, la verdad es que fácilmente, ¿no? Voy con un Brighton contra el City, un partido en en el que el City, pues, en este partido. Así que es verdad que los partidos en casa del Brighton son partidos complicadísimos. Pero el City ya está en su. en su modo cruce, crucero, perdón, en su modo eh, de, de, de seguir con los partidos ganando, ganando, ganando. Lo van a tener realmente complicado esta temporada de ganar la Premier, porque está el Chelsea por ahí muy bien, está eh, Liverpool también bastante bien pisando los talones, así que yo creo que va a estar disputada esta Premier League por parte del City, del eh, Liverpool y del Chelsea, que a día de hoy tengo dudas de quién se lo podría llevar. Y el City se está desprendiendo un poco, así que en este caso, si no quieren desprenderse, debería de ganar el partido a 1.40. Pues ya sabéis que me gusta traeros, como mínimo, una cuota 1.40. Y el más de con 2,5 goles también puede ser un partido de bastantes goles. Ojo, cuidado que el partido en este caso puede mojar. En este partido, pueden anotar algún que otro gol al City. Así que, bueno, pues la línea de más de 2,5 goles en este partido yo creo que se podría superar. Como estáis viendo, el City que viene de ganarle al Burley en casa, fuera de casa contra el Liverpool 2 a 2, ganando pues, al Chelsea ese partido crucial por un 0 a 1. Bueno, pues eh, veremos a ver qué es lo que sucede en este partido que se enfrenta este Brighton, que está muy bien. Como estáis viendo, está en posiciones de Champions League, están cuartos de grupo, aunque viene en una racha bastante mala de, de mucho 0 a 0 y, y un 1 a 1. Así que en este caso yo creo que el City sí que podría aprovechar. Y que el breton ya se lleve una derrota que creo que ya les toca. Así que voy con estos dos mercados. Voy con un Brentford contra el Leicester. Un partido en el que también voy a ir sinceramente, bueno, como estáis viendo, el primer mercado. En ambos equipos se anotarán. Es un partido en el que ya os vengo comentando que el Brentford es uno esta temporada el mata gigante. La temporada pasada y la anterior también os dije los mata gigantes que era el Wolves hace dos temporadas, si no me equivoco, la temporada pasada ahora no me acuerdo quién era el Mata Gigantes. ¿Qué significa Mata Gigantes? Pues los equipos humildes, como por ejemplo este que es un recién ascendido, y que están haciendo una temporada de momento eh, para mantener categoría muy buena. Así que ojo cuidado con este equipo. Sí que es verdad que el Leicester me parece muy superior, eso, eso lo tenemos claro, pero bueno, aquí tenemos en ambos equipos anotarán a unos sesenta y si se me debo de decantar, de en este caso voy a, con, a contra pronóstico, voy a ir con el empate, no cuenta a favor del Leicester, me parece bastante superior eh, que el Brentford, así que yo creo que el empate no cuenta a favor del Leicester y en caso de que empate nos devolvieran lo apostado, que como estáis viendo el Leicester está bastante mal, sí que es verdad que viene de ganar su último partido al United, un partido que me gustó bastante por un 4-2. Y bueno, pues se enfrenta a este Brentford que va incluso por encima de ellos, eh, dos posiciones por encima de ellos. Perdiendo su último partido contra el Chelsea, por solo, solamente en casa 0 a 1. O sea que eso ya nos dice bastante de, este, de lo que se puede avecinar en este partido. Así que os dejo estos dos mercados. Voy con un West Ham contra el Tottenham, partidazo tremendo. Partido en el que ambos equipos anotarán es una... un mercado que se puede dar. Mínimo un mínimo gol por cada equipo, yo creo que lo tenemos bastante sencillo. El West Ham es un equipo que me encanta, es un equipo muy bueno. El Tottenham que. que... Obviamente yo creo que tiene o está un escalón o dos, bueno, un escalón mejor dicho que, que el West Ham en calidad de plantilla ya jugando ahí tendría dudas, pero en este caso yo creo que el Tottenham lleva una racha bastante buena y yo creo que podría mojar el Tottenham en este partido, así que me decanto por el equipo visitante, por el empate en octavos del Tottenham a 2-10. Voy a ir a contrapronóstico en este partido y la línea del más de 2.5 goles también es un mercado que se podría superar a 1.72, un 1-2, un 2-2 en este partido yo lo firmaría, como estáis viendo el Tottenham viene de dos partidos seguidos ganados al Newcastle y al eh, Aston Villa y eh, el West Ham que viene de ganar por, al Everton por la mínima. Luego perdiendo ese partido en casa contra el Breffo, un partido que no me gustó nada. Luego ganando ese partido contra los Leeds. Luego perdiendo otro partido. Como estáis viendo las rachas, perder, ganar, perder, ganar. Así que tocaría perder, ¿no? En este caso. Veremos a ver si podremos tener esa rachita. Pero os dejo estos tres. Mercados. Y para finalizar, partidazo tremendo. Partidazo que este fin de semana no me pienso perder tampoco. Aunque creo que va. No sé si se va a jugar casi a la vez. O una hora después del partido de. del clásico. Pero bueno, tenemos un United Liverpool, partidazo tremendo, partido en el que ambos equipos anotarán, me gusta mucho, yo creo que se puede dar mínimo un gol por cada equipo en este partido. En esta clase de partidos siempre se suele dar, así que a 1.50 mínimo un gol por cada equipo, la línea de más de 2.5 goles se puede dar. Ya os digo, estos mercados obviamente yo los combinaré los que más me gusten y los llevaré a los canales tanto Telegram de premium como en el gratuito, pero son partidazos tremendos, partidos en el que Mohamed Salah está en una estado de forma espectacular, puede anotar en cualquier momento, puede ser El Salvador, Cristiano Ronaldo en este en esta clase de partido suele transformarse, suele ponerse en el killer que es, eh, pues ahí eh, anotar en cualquier momento se podría dar. Y si me tengo que decantar, chicos, yo el eh, lunete la verdad es que lo veo. A algún que otro partido no me, no me terminan de convencer. Eh, ya se sabe que Cristiano ha tenido algún que otro problema con el entrenador, así que en este caso yo creo que Liverpool podría mojar porque ya han vuelto a recuperarse como estaban. Ojo, cuidado de Liverpool esta temporada. Ganará una de la mitad del partido a 1.61, eh, pues bueno, se puede dar. Y en caso de que no queráis sufrir tanto, o bueno, pues cubriros por lo menos ese empate, tenemos la misma cuota: el empate no cuenta a favor de Liverpool a 1.61. Y en caso de que empate nos devolverían lo apostado en este partido. Y como estáis viendo, Liverpool que viene de ganar su último partido goleando al Watford en la Champions muy bien, el, el United viene de perder su último partido por esa goleada contra el Leicester. Bueno, la verdad es que me espero, se espera un partido tremendo, que os dejo estos seis mercados y poquito más, chicos, como siempre. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, en la descripción y comentarios fijados de este vídeo, tener mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Tampoco olvidéis que hemos abierto ya plazas para el mes de noviembre del canal premium de Telegram, en el que si queréis acceder, debéis contactarme a mi Telegram privado o estar atentos al canal gratuito, que es donde, bueno, pues ya sabéis que lanzamos plazas y promociones eh, con descuentos que yo creo que os puede interesar. Estar atentos al canal gratuito, O me contactáis a mi Telegram privado. Podéis haceros miembros del canal, echadle un vistazo, que yo creo que hay alguna que otra ventaja que os puede interesar. Hay alguna que otra ventaja, la verdad es que muy Interesante, echarle un vistazo y, como siempre, chicos, muchas suscripciones, muchos likes, mucho apoyo en el vídeo para yo traer la próxima jornada número 10 de la Premier League de las demás ligas importantes del mundo, chicos. Como siempre, apostar con cabeza y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.